Martes negros, subió el riesgo país y subió el dólar. Riesgo país tocó los 2.000 puntos básicos. El FMI le iba a prestar 5.000 millones de dólares a Argentina, pero quería saber qué era lo que pensaba el ganador de las PASO. Acaba de tuitear Alberto Fernández como en son de guerra. Y ahora esa plata está en duda. Por eso el riesgo país pasó los 2.000 puntos y se están perdiendo las reservas del Estado. Una venta de reservas récord. El gobierno lo responsabiliza a Alberto Fernández. Del otro lado quieren que se prenda fuego todo. Dejemos de que alentar tonterías de transición y del diálogo democrático. No existe eso. Del otro lado quieren prenderle fuego a la pradera. Está ahí, están tirando nasta. Yo creo que este incendio, como vos decís, o esta incertidumbre es generada por casi 4 años de malas políticas. Una reunión con el fondo no es para hacer off the record. Porque en el medio está el país. A su vez, el presidente Macri dijo que si le toca ser oposición, será responsable y ayudará a sacar al país adelante. Nos toca estar en la oposición. Vamos a apoyar estas cosas porque creemos, y lo más importante para nosotros es ayudar a que este país salga adelante. Hoy será una jornada de protestas de organizaciones sociales rumbo al Ministerio de Desarrollo Social. Día de marchas y movilizaciones, una jornada que ya sabíamos que iba a ser complicada. A pesar de que temprano se oficializó el pago del bono extra en la asignación universal por hijo. Principales temas para estar bien informados.